Muy buenos días tengan todos ustedes y sean bienvenidos al lanzamiento del Centro de Aceleración de Desarrollo de Negocios y Proyectos Sociales ADN de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Me permito presentar a las personalidades que nos acompañan en el presidium del día de hoy. El ingeniero Raúl de León Abraes, presidente de la Canacintra. También nos acompaña el maestro Benjamín Rangel Portillo, secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También contamos con la presencia del maestro Carlos Héctor Espino Enríquez, coordinador del Centro de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. El licenciado Omar Saucedo Macías, subsecretario de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Y finalmente, el doctor Abraham Paniagua Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También le damos la gran bienvenida a todos los que acompañan esta mañana, alumnos, maestros, representantes de los tres niveles del gobierno, de las distintas cámaras y organizaciones de la ciudad, dentro de la innovación, así como a los representantes de los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos este día tan importante para la universidad, pero particularmente para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que a través de este Centro de Aceleración de Desarrollo de Negocios y Proyectos Sociales busca fomentar la actitud emprendedora en la sociedad. Ahora es momento de invitar al ingeniero Raúl de León, presidente de Canacintra, para que dirija su mensaje. Adelante. Muy buenos días. Con permiso de presidir con los asistentes, amigos todos. Hoy se lanza un proyecto crucial para el desarrollo social y económico de nuestra región. Pero lo más importante es que se origine una nueva herramienta para tratar de evitar ser parte de la estadística, como lo reporta el INEGI. Cuando en el 2016 se estableció que Chihuahua es una de las entidades donde el promedio de vida de las empresas es de 6 años y medio. Y otros datos indican que Ciudad Juárez, solo 4 de cada 10 empresas subsisten el primer año. Y de 1 a 3 llegan a 5 años de vida. Este día, y con el Centro de Aceleración, Desarrollo de Negocios y Proyectos Sociales, estaremos representando una alternativa para disminuir las cifras tan alarmantes como el hecho de que en un periodo del año pasado, 102 microempresas cerraron en el país por varias circunstancias, pero una de estas fue la falta de la rentabilidad. El potencial económico en Ciudad Juárez es muy amplio si logramos integrar mayor producto nacional en la línea de producción de la industria manufacturera. Porque debemos ser honestos, ya que así lo demuestran las cifras del gobierno federal, que hace poco se publicó en unos medios de comunicación.
educación, que en lugar de ir ascendiendo en la producción nacional, en las líneas de producción, vamos al contrario, dado que la aportación del insumo en los últimos 6 años fue de la mitad, al pasar de 3.65% del 2010 al 1.77% en el 2016. Sabemos que como empresarios, la falta de accesos a créditos y los trámites e impuestos excesivos nos impiden crecer, por lo que también debemos insistir en ello. Pero reconocemos que el factor capacitación es otro obstáculo, y qué mejor que de esta incubadora de negocios podamos ir creando un mejor entorno para el desarrollo de estas fuertes y consolidadas fuentes de empleo que tanto necesitamos en nuestra ciudad. La tarea apenas empieza, pero estoy seguro de que con el apoyo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de su gente y del sector que represento, hemos de salir adelante con resultados muy favorables para nuestra ciudad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero Raúl de León y ahora es momento de ceder el micrófono al maestro Benjamín Rangel, secretario de Investigación y Posgrado, para que nos regale unas palabras. Muy buenos días a todas y a todos, distinguidos miembros del presidio, invitados especiales, estudiantes e invitados que nos acompañan esta mañana. Sean todos ustedes bienvenidos. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua se viste el día de hoy de gala debido al lanzamiento de un proyecto de gran envergadura para la facultad: el Centro de Aceleración, Desarrollo de Negocios y Proyectos Sociales, ADN. Este es un proyecto interinstitucional entre las Facultades de Contaduría y Administración y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por lo cual agradecemos de una manera muy especial a la Facultad de Contaduría, quien por medio del ingeniero Carlos Espino ha brindado todo un respaldo para el inicio de este nuevo proyecto. De igual manera, agradecemos de manera muy especial a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, un aliado de suma importancia en este proyecto, representada el día de hoy por su presidente, el licenciado Raúl de León. Gracias por el respaldo para el inicio de este gran proyecto. La época actual continúa estando caracterizada por inciertos escenarios en lo político, en lo económico, en lo social y en lo cultural. Es un periodo de agudización de tensiones entre polos contradictorios que amplían las grandes brechas entre ricos y pobres en nuestra sociedad. En este contexto, los procesos educativos refuerzan su trascendencia y las fuertes implicaciones hacia el futuro. En particular, la educación superior constituye un espacio que concentra y a la vez refleja las múltiples facetas del desarrollo económico y social. Tal imperativo exige de estas instituciones el perfeccionamiento constante de sus procesos sustantivos: docencia, investigación y extensión, con el objetivo de dar cumplimiento a su misión de favorecer una actitud de cambio y transformación económica y social. Claro es, a través de los profesionales que egresan con una adecuada formación y un aporte fundamental al desarrollo. A mediados del siglo XIX, la universidad, en la mayoría de los países desarrollados, fue centrada en el proceso de enseñanza. Tomó su papel como institución generadora de conocimientos a través del principio de unidad entre docencia e investigación, en lo que se denomina por algunos autores como la primera revolución académica. Tal situación amplió el vínculo con el entorno
y los principios de autonomía y de financiamiento público hacia las actividades científicas tuvieron un trabajo en ese ámbito durante los 50 años posteriores. La necesidad de adaptarse a la dinámica económica y competitiva de diversos contextos nacionales a fines del siglo pasado puso de manifiesto que la investigación científica básica no era suficiente para promover el desarrollo tecnológico, lo que provocó entonces la búsqueda de nuevas vías al emprender los procesos de generación y de difusión de conocimiento. En este periodo precisamente emergen nuevos enfoques que llevan implícitos cambios importantes en la organización y en el desempeño de las universidades, en particular en cuanto a la estructura organizativa y sus vínculos con el entorno y un compromiso precisamente con su entorno. Tales desarrollos llevaron a la valoración de que las universidades, en la mayoría de los países desarrollados, precisamente se encontraban ante una segunda revolución académica, la que ha desembocado en lo que se conoce como la tercera misión, que abarca todas aquellas actividades relacionadas con la generación, el uso, la aplicación y la explotación fuera del ámbito académico del conocimiento y de otras capacidades de las que disponen precisamente las universidades. Se plantea entonces que el cumplimiento de esta tercera misión ha llevado a la universidad a convertirse en un actor determinante en los procesos de desarrollo económico y social, a través de un vínculo más estrecho con su entorno y con otros actores que aportan desarrollo al propio entorno de la comunidad. En este nuevo modelo de universidad, actividades como la transferencia de conocimiento, la incubación de empresas y la responsabilidad social dejan de ser casuales y se convierten en aspectos permanentes y que deben de ir impregnando los lineamientos universitarios. Esto genera un círculo virtuoso donde las empresas se ven favorecidas por una mayor competitividad y las universidades perciben los beneficios de integrarse en la sociedad mediante un nuevo contrato social. Sin embargo, aunque muchos de estos acontecimientos se han venido dando en países desarrollados a nivel Latinoamérica, las primeras manifestaciones de la actividad extensionista bajo esta perspectiva de desarrollo no es hasta la reforma de Córdoba en la Argentina en 1918, que se habló por primera vez en la región del extensionismo universitario como una función social inherente e inseparable de la universidad. Esta reforma significó entonces un cuestionamiento serio a la universidad latinoamericana, la primera confrontación entre una sociedad que se movía hacia el cambio y una universidad que se aferraba a esquemas todavía un tanto ya del pasado. Fue la respuesta a la crisis de la universidad. Así que proyectar la labor universitaria en el seno de la colectividad da origen a esta nueva función, la función social, que significa en opinión de los estudiosos poner el saber universitario al servicio de la sociedad y hacer de sus problemas un aspecto importante de su ocupación. Ante este escenario, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de su Secretaría de Investigación y Posgrado, desarrolló el proyecto denominado ADN. ADN será un centro de atención integral que contribuya al desarrollo económico y social de la comunidad, al poner al servicio de alumnos, exalumnos, emprendedores, empresarios y la comunidad en general, un modelo de desarrollo de proyectos a partir de 4 ejes centrales: incubadora de negocios, aceleradora de empresas, incubadora de proyectos sociales y lo que se refiere a la educación continua. La incubadora de negocios está orientada a apoyar proyectos emprendedores de ciudadanos que solo tienen la idea, pero no saben cómo realizarla. A grosso modo, la aceleradora orientará a apoyar
a micro, pequeñas y medianas empresas constituidas formalmente que presentan un alto potencial de crecimiento en materia de ventas y generación de empleo, que cuenten con una infraestructura flexible para adaptarse a las constantes exigencias del cambio en los mercados. Incubación de proyectos sociales se refiere a todo un trabajo referente al diseño, la ejecución y la asesoría de proyectos sin fines de lucro que busquen generar una transformación en un entorno social determinado, caracterizado por principios éticamente correctos, justos y responsables con su comunidad. En educación continua se dará respuesta a los requerimientos de capacitación y actualización de conocimientos del sector externo de la comunidad en distintas áreas. El compromiso de esta administración 2016-2022 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encabezada por el doctor Abraham Paniagua Vázquez, es posicionar a la misma como un actor de trascendencia en el desarrollo de nuestra ciudad y nuestra región, incorporando a la facultad a esta tercera misión, llevando a la facultad a convertirse en un actor determinante en los procesos de desarrollo económico y social a través de un vínculo y un compromiso más estrecho con su entorno. Este nuevo modelo de universidad tiene que ver con la transferencia de conocimiento, la incubación de empresas, la educación continua y el emprendedurismo social, en el sentido de que dejen de ser casuales y se conviertan en elementos estratégicos y permanentes, y vayan impregnando los lineamientos universitarios, teniendo una participación sólida en el desarrollo económico y social de nuestra región. Gracias. Muchas gracias, maestro, por su mensaje. Y a continuación damos paso a la presentación de un video donde se plasma de manera general el objetivo del Centro de Negocios ADN. ADN Wash es un centro de atención integral que contribuye al crecimiento económico y al desarrollo social de la comunidad al poner al servicio de alumnos, exalumnos, emprendedores, empresarios y la comunidad en general un modelo de desarrollo de proyectos a partir de cuatro ejes centrales. Incubadora de negocios. Orientada a apoyar proyectos emprendedores de ciudadanos que solo tienen la idea pero no saben cómo realizarlo. Empresas cuyos requerimientos de infraestructura física, tecnológica y mecanismos de operación son básicos como los sectores de comercio, servicio o industria ligera. Aceleradora de empresas. Apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas constituidas formalmente que cuenten con una infraestructura flexible para adaptarse a las constantes exigencias y cambios de los mercados, brindándoles acceso a una red de contactos estratégicos, además de asesoría, consultoría y acompañamiento para que realicen los cambios necesarios, adapten y mejoren su modelo de negocio. Incubación de proyectos sociales. Orientada al diseño, ejecución y asesoría de proyectos sin fines de lucro, que buscan generar una transformación en un entorno social específico, caracterizados por principios éticamente correctos, justos y responsables de su comunidad. Educación continua. El área de educación continua constituye una respuesta a los requerimientos de capacitación y actualización de los conocimientos, que derivan de las nuevas dinámicas organizacionales y cambios en los mercados sociales, económicos, culturales y tecnológicos. Es a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la Facultad de Contaduría
Y pues bueno, como vimos, es interesante sin duda el objetivo del Centro de Negocios ADN de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y a continuación tenemos las palabras de la coordinadora del Centro de Negocios, que dará una breve reseña de esta convocatoria. Buenos días. Nada más para informar en relación a la convocatoria. A partir de este momento queda abierta, se va a cerrar el día 24 a las 3 de la tarde. Se va a hacer una preselección de 20 proyectos, de los cuales a partir de un proceso se van a determinar únicamente 10. Toda la información en relación ya a la convocatoria, a las cuestiones más puntuales, se van a poder atender a partir del próximo lunes, precisamente en el área de posgrado. A la salida les van a estar entregando, a quien esté interesado, pues obviamente la convocatoria con todos los lineamientos, requisitos, etc. Gracias. Muchas gracias a la doctora Medina. Y pues bueno, con esto damos paso e invito al licenciado Omar Saucedo, subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, a que le rogue unas palabras. Muy buenos días, tengan todos ustedes, colegas del presidente, con su permiso. Primero que nada, felicidades a la Universidad Autónoma de Chihuahua por este esfuerzo. La verdad es que es en un gran momento que sucede esta iniciativa. Ahorita voy a escribir por qué. Me da mucho gusto ver a tantos jóvenes, a los maestros también aquí de la universidad, reunidos. Es una especie de sueño que siempre hemos tenido en Ciudad Juárez, de poder integrar, ¿verdad?, la triple hélice que tanta falta nos hace. Yo quisiera compartirles lo siguiente. Ahorita a un servidor toca participar desde el lado del gobierno, pero les quiero decir la razón. Seguramente las metodologías que ustedes van a estar viendo en este centro, una de las más importantes que van a tener, pues, es la metodología de entender primero por qué hacemos las cosas, cuál es la razón, ¿verdad? ¿Por qué estamos caminando, trabajando, intentando algo? La razón por la cual un servidor y varios colegas estamos de este lado es precisamente porque queremos generar un cambio, ¿verdad? Queremos detener varios de los temas que ahorita se estuvieron platicando, ¿verdad?, de los indicadores económicos, desarrollo humano y social que se estuvieron ahorita hablando. No queremos que Juárez y que Chihuahua siga hacia esos indicadores que tanto nos afectan, sobre todo Juárez. Por eso andamos en estos temas. Y hablando de Juárez, la razón que nos mueve a nosotros principalmente, igual el Estado, es el tema, hablando de desarrollo económico e innovación, el tema del ingreso de nuestras familias. Si ahorita nosotros analizamos Juárez, ustedes saben, tenemos más del 70% de los juarenses que viven con menos de 3 salarios mínimos. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo cuánto es? Dinero. 3 salarios mínimos, ¿cuánto es? 240. No, pesos, no dólares. Ya quisiéramos que fueran 200 pesos, 210 pesos por ahí, ¿no? ¿Verdad? Imagínense. Ayer estábamos en Chihuahua, tal vez, y íbamos en el centro de Chihuahua y dice Luis, vamos a pararnos aquí. ¿Por qué? Pues es que mira, corte de pelo en el centro de Chihuahua, 40 pesos. Digo, no, así párate, vamos a cortarnos el pelo un poquito que nos queda. ¿Cuánto cuesta eso en Juárez? No sé, 70, 80 pesos un corte de pelo. ¿Cuánto nos cobran que nos laven el carro? ¿Cuánto nos cobran movernos en Juárez en las condiciones en las que está? Y tenemos más del 70% de nuestra gente ganando 200 pesos más o menos para sobrevivir. Ese es el problema más grande que nos toca atender desde la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Aunque hay varios temas importantes que tenemos para poder enfrentar ese problema. Por ejemplo, ¿creen ustedes que los juarenses y los chihuahuenses somos gente trabajadora? Claro, inclusive los mexicanos. ¿Saben que estamos rankeados o clasificados como el país más trabajador del mundo? ¿Qué sabían? Y eso lo ponen con números, ¿verdad? Con datos exactos. Trabajamos más de 2.300 horas, ¿verdad?, al año, y nos retiramos a una edad mayor
de 65 años y ningún país en el mundo nos alcanza. Los que más se nos acercan son los coreanos. Pero cuando analizamos y vemos esas gráficas de cómo somos tan trabajadores y luego vemos la gráfica de la calidad de vida, están volteadas. No queremos estar allá, queremos estar en la otra gráfica, ¿verdad? En donde están los europeos u otros países que están emergiendo, surgiendo, que su calidad de vida está muy arriba y no trabajan 2.300 y tantas horas, ni se tienen que retirar casi a los 70 años. Eso queremos cambiar. Y está muy bonito decirlo, ¿eh? Ahora vamos a cambiarlo. ¿Cómo le hacemos para que eso se cambie? El reto mayor entonces para nosotros es cómo le hacemos para incrementar el ingreso de nuestra gente. Hay dos temas clave para buscar ese desarrollo económico, social, humano, para buscar ese ingreso. El primero, definitivamente, muchachos, sobre todo, es el talento. ¿Qué estamos haciendo? Fíjense, con el talento que tenemos cada uno de nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como coordinadores o guías de ese talento que ustedes tienen? Hay un dato que me gusta mucho y lo sigo cada año. Este lo vi hace 6 años por primera vez, cuando nos tocó ir a unos concursos al Silicon Valley. Nos invitaron ahí a unos concursos de innovación y fuimos. Y yo nunca me lo hubiera imaginado hasta estar ahí. Cuando estaba ahí me compartieron un dato. Me dijeron, oye, por cierto, ¿tú sabes cómo se hace todo este asunto del Silicon Valley? Pues yo le estaba preguntando cómo era posible que las 100 primeras empresas del Silicon Valley generaban más dinero que todo México junto, ¿no? 100 empresitas de ahí, las primeras, imagínense todas. ¿Y cómo era posible que se hablara ese idioma, ese lenguaje, en donde el dinero no es el principal obstáculo? Yo decía, pues no lo es porque lo tienen, quién sabe. Pero cuando hablábamos de eso me dicen, ¿tú sabes cómo se hace todo este asunto aquí? Sí, con sus metodologías y sus ecosistemas y sus infraestructuras. Pues sí, pero ¿quién lo hace posible? Y si ustedes revisan, la fuente más importante del Silicon Valley para que pueda operar es el talento. Y en el número uno, a nivel global, de 100 fuentes de donde ellos echan mano para llevar talento, ¿saben cuál es el primer lugar de todo el mundo? ¿Dónde? México. El talento mexicano es la fuente principal para la operación del Silicon Valley. Y lo pueden revisar ustedes. Somos los mexicanos. Nomás que cuando, es como damos el paso, ¿verdad? Que nos ponemos el cinturón en cuanto cruzamos la raya, que dicen, ¿sabes cuánto cuesta cambiar a un mexicano? Pues 20 pesos, ¿por qué? Pues porque nomás cruza el puente y ya cambia. Entonces allá, en el Silicon Valley, pasa algo similar, nos meten en un ecosistema distinto, en donde entonces sí no la creemos, que somos listos y que podemos hacer cosas y las hacemos. Y está documentado eso. Entonces, ¿por qué no regresamos acá y no estamos haciendo las mismas cosas que allá en el Silicon Valley sí podemos hacer? El día de hoy es un día muy especial al tener al arranque, ¿verdad? Para poder integrar, muchachos, para poder integrar herramientas, instrumentos, mentes, etcétera, que las traemos por ahí dispersas y que queremos juntarlas en este centro. Realmente me atrevería a decir, exagerando un poco, que es una excusa el declarar este centro, de cierta manera. Muy importante, porque al tenerla hay un compromiso. Hoy se están comprometiendo varios temas importantes para Juárez. Y ustedes están aquí, ustedes son parte de ese compromiso. Y yo quisiera que se empiecen a preguntar, ¿qué van a hacer con este centro? ¿O qué vamos a hacer dentro de este centro? ¿Cómo vamos a hacer que converjan esas herramientas, ese talento que hablábamos? Ahorita que llegaba yo les preguntaba, ¿vamos a meter infraestructura? Pues sí, vamos a meterla más adelante, pero ahorita tenemos que actuar con lo que tenemos. El otro gran tema clave, además del talento, muchachos, es desarrollar las capacidades de los procesos que tenemos, sobre todo el tema de innovación y el tema de tecnología. Es un tema bien importante en la incubadora que ustedes van a tener acá. Es fundamental que las herramientas y los modelos que utilicemos no solamente las usemos para generar ideación, ¿verdad? De qué es lo que pudiéramos inventar o crear en el futuro, sin antes haber revisado los problemas y las oportunidades y el mercado que actualmente pueda tener
cada uno de sus problemas u oportunidades. Todavía en México nuestros sistemas de innovación y de ciencia, todavía, llámese Conacyt u otros, si ustedes piden recursos, vamos a pedir recursos para generar alguna especie de investigación, para poder buscar alguna solución. Muchos de los sistemas más efectivos en el mundo, pues ya dejaron de hacer eso, inclusive en México va a pasar. El punto número uno, antes de empezar a generar o buscar recursos para apoyar, tiene que ser cuál es el mercado que estás atendiendo, cuál es el problema o la oportunidad. Antes inclusive que decir, oye, ¿y cómo lo voy a hacer para resolver eso? ¿O cómo lo voy a hacer para vender, verdad? O para desarrollar la solución. Antes que eso es, ¿cuál es el mercado? ¿Cuál es el problema que yo quiero atender? Y ahí hay que meterle recursos para entonces poder desarrollar esa solución, ¿verdad? No es como antes, ¿se acuerdan antes? El modelo basado en producción, producíamos y luego ¿qué? Pues vamos a venderlo, y se vendía. Pero no estábamos en la época que estamos ahorita de tanta abundancia, ¿verdad? Y que ya no funciona así el tema de marketing y el tema de los negocios. Hace unas semanas tuvimos aquí unos colegas de Querétaro, vinieron a visitarnos, y cuando platicamos de las condiciones de vida y la innovación de Chihuahua y de Juárez, hubo un dato que a mí me hizo que se me chinara la piel. Cuando dicen, oye, ¿cuántos centros de desarrollo tecnológico e innovación tienen ustedes en el estado? Pues tenemos como unos 4 o 5. ¿Y por qué no te vas a responder? Digo, ay, déjame pensarlo. No lo traemos muy claro. Ustedes, tenemos 45 centros de desarrollo tecnológico validados y certificados. Okay. 45 centros de desarrollo tecnológico validados o certificados. 77 universidades, etc. Cuando veíamos eso, decíamos, oye, ¿cómo le hacemos para alcanzar a Querétaro, a Guanajuato u otros países? Un tema es la infraestructura, pero regreso al tema más importante. La forma en que vamos a poder alcanzar esas capacidades que han desarrollado tanto estados en México como otros países, muchachos, está en ustedes, en la forma de pensar. Ayer estuvo aquí el secretario de Turismo Federal, Chihuahua. Compartí una frase que a mí me llamó mucho la atención, decía, para la sociedad actual está siendo más fácil cambiar al gobierno que cambiar la mentalidad de la propia sociedad. Ese tema es importante, la mentalidad que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos respecto a los retos y esas oportunidades. Pero no nomás es un tema de motivación, no nomás es un tema de, así voy a cambiar mi mentalidad ya, voy a salir de aquí con otro chico, ¿verdad? Necesitamos modelos y metodologías como la que aquí van a estar trabajando y que ojalá las aprovechen igual de la mano de este gobierno estatal. Quiero decirles que así como hay todos esos retos, también hay cosas muy favorables. Lo hemos dicho en los últimos años, pareciera que en Juárez estamos sentados en una olla de oro, nomás que está tapada. El reto de los negocios es buscar clientes, ¿sí o no? ¿Y dónde están los clientes? Aquí de entrada tenemos clasificados más de 340 clientes de clase mundial. Aquí están en la ciudad. Y ahorita lo compartía Raúl. ¿Cuánto le estamos vendiendo? 1.8% de lo que necesitan. Ahí hay problemas y oportunidades. A mí me ha tocado ser maestro de emprendimiento e innovación en universidades. Yo le decía a los muchachos, ya no emprendamos salsas o bolsitas de salsas, o ya no emprendamos latitas de no sé qué. Está bien hacer eso, ¿verdad? Pero nosotros estamos ante una necesidad distinta. Estamos utilizando recursos distintos. A lo mejor una parte de la población que tiene que emprender, poner el frijol en la bolsa y poner su marca, está bien. Nosotros estamos en una universidad con maestros de muy buen nivel, con infraestructuras, con apoyos, etcétera, etcétera, que nos tienen que llevar a solucionar y a meternos en otros retos y oportunidades, y sí se puede hacer. La semana pasada me invitaron a 3 empresas en Juárez. Una de ellas, así como se me puso chinita la piel con los centros de Querétaro, igual me pasó en Juárez. Hace 13 años una persona fue a un organismo que también se los voy a compartir porque es importante para ustedes, del gobierno, y fue a pedir apoyo. Fue a pedir prestado para comprar tres tornos, ¿verdad? Y pudo jalar con él a 2 personas más. ¿Cuántos eran en esa empresa?
tres chícharos con sus tres tornillos. Estoy hablando hace 13 años. Si ustedes van y visitan esa empresa ahorita, 13 años, tiene 100 personas la empresa, Juárez, y es una empresa que diseña, construye y exporta sistemas de automatización y de inteligencia artificial. 100%, los 100 que están ahí, todos, son de Juárez o de Chihuahua, todos. ¿Saben cuánto están empezando a generar de sueldo esas personas ahí? Y lo que están construyendo y lo que están pensando. Hace 13 años eso no existía. Ahorita está en Juárez, es una de varias que también están en Juárez. Es una mentalidad distinta. Y bueno, hablando de esos esquemas, tenemos unos meses nosotros aquí en el gobierno. Lo que estamos haciendo ahorita es integrar, así como es vertebrar, integrar las capacidades que se tienen, que también han estado ciertas de ellas dispersas, tenemos que integrarlas. Dentro de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, para empezar, les comparto que se le cambió el nombre, ¿verdad? Ya no es la Secretaría de Economía, llamamos Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, innovación, para este mensaje que queremos compartir con ustedes. Esta Secretaría tiene 19 áreas. Y si les preguntara por una, a lo mejor ni me la saben decir, ¿eh? Ese es un reto grande para nosotros. Pero varias de esas áreas tienen que ver con la innovación. Hay un Instituto de Innovación y Competitividad. Se los comparto porque quiero que se acerquen y vean qué es lo que va a hacer o qué vamos a hacer con ese instituto, ¿verdad? Hay un Instituto de Apoyo al Desarrollo Tecnológico. Eso yo tampoco lo sabía hace unos meses. Y en Juárez tiene un brazo que se llama el Senaltec. Ustedes, ¿han ido al Senaltec? Ok, que no haya ido, vaya al Senaltec y vea lo que están haciendo ahí. Y si no es suficiente, pidan que cambie. Si ustedes necesitan infraestructuras para hacer sus emprendimientos e innovaciones, sí hay con qué, nomás que no sabemos, ¿verdad? Hay un Instituto de Capacitación para el Trabajo que tiene una serie de programas bien interesantes para poder evolucionar las necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Pero voy a uno específico que recientemente se abrió en Juárez. Es un fideicomiso de apoyo a las actividades económicas del Estado que se llama FIDAPECH, que por cierto aquí está, Maye, ahorita la pueden abordar y bájenle toda la onda que puedan. Ese FIDAPECH acaba de lanzar un producto para Juárez que se llama FIDE Juárez, que en el caso de las empresitas que ya existan, que ese es uno que básicamente ajustamos para Ciudad Juárez, pues les puede prestar cierto recurso. Estamos ahorita en el proceso de buscar productos, okay, que nos ayuden a los emprendedores. En lo que tenemos esos productos, en lo que tenemos esos sistemas de apoyo financieros, eso no debe ser ninguna restricción para que ustedes en este centro, muchachos, cuando tengan sus proyectos o tengan sus ideas listas en los esquemas que hablamos, se acerquen con nosotros. ¿Verdad? Necesitamos cambiar, insisto, los datos estos que nos compartía Raúl. ¿Saben que somos de los peores estados en el país en cuanto a empresas per cápita? ¿Saben que hace 2 años en Juárez registramos una marca? Una marca. Etcétera. Esta no era conferencia, disculpen. Es que me emociona este lugar. Solamente reitero la felicitación. Abraham, muchas felicidades. Benjamín, Carlos, muchas gracias a Canacinta, Raúl y Diana por participar en esto. Y les reitero, las puertas de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico para cada uno de ustedes, que se acerque y que veamos juntos cómo le vamos a hacer para cambiar ese reto que tenemos tan grande, Juárez, en Chihuahua. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Y pues bueno, como en todos los eventos de nuestra institución, no pueden faltar las palabras de quien puede, de quien dirige los destinos de nuestra facultad, así que invito al doctor Abraham Paniagua Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para que nos brinde unas palabras y dé formalmente iniciado los trabajos del Centro de Aceleración de Desarrollo, Negocios y Proyectos Sociales, ADN, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos. Colegas del presidio, su presencia enaltece este evento. Maestro Espino, hágale por favor llegar un extensivo y caluroso saludo a mi amigo Raúl Sánchez, director de la Facultad de Contaduría y Administración. Gracias por su presencia.
colegas, estudiantes, miembros de los medios de comunicación. Desde su fundación en 1969, primero como Escuela de Administración Pública y después como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, esta institución ha estado ocupada por forjar a los mejores estudiantes, a los mejores profesionistas, a los mejores seres humanos. Y de esta manera sus aulas han sido compartidas y enriquecidas por mentes realmente brillantes. Por aquí han pasado Monsiváis, Cuevas, Montemayor, y uno de los grandes de la literatura universal, a mi gusto, Carlos Fuentes. Sus profesores ocupan plazas en el servicio exterior mexicano. Sus egresados ocupan posiciones en todos los medios masivos de comunicación de la localidad, del estado. De sus aulas de esta facultad han egresado gobernantes, representantes populares. Sus estudiantes andan por todo México, por todo el mundo. La cobertura de los programas educativos de la facultad abarca no solo México, sino otros países. El primer programa de posgrado en la localidad, la maestría en administración, se ofreció en esta facultad. Pero, como bien lo comenta Benjamín Rangel, no es suficiente ver hacia adentro ni apostarle a la calidad educativa en sí o per se. Es necesario y es una exigencia de este tipo de instituciones desarrollar un extensionismo de calidad, un extensionismo que cumpla con las necesidades sociales y económicas de la región en donde operan las instituciones. En este caso, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales da un paso adelante con la propuesta de su ADN, su aceleradora de negocios. ¿Por qué? Porque intentamos responder a la necesidad económica de la región, adversa, por cierto, incierta ante las políticas económicas mundiales y ante los posicionamientos conservadores de algunos gobiernos populistas, como el caso del norteamericano y Donald Trump. Entonces, este esfuerzo que se desarrolla desde la Secretaría de Investigación y Posgrado, que además es un esfuerzo interinstitucional en donde confluyen tres instituciones muy importantes: la Facultad de Contaduría y Administración, la Cámara Nacional del Ministerio de la Transformación, a cargo del ingeniero de León, pero estamos trabajando con ella desde la administración que encabezaba el arquitecto Bermúdez, y siempre presente una egresada de éxito de esta facultad, la licenciada Vázquez. Gracias, licenciada, por su esfuerzo y por su disposición para que este proyecto funcione, y seguramente no solamente en Canacintra sino en otras instituciones se debe extraer su presencia aquí en la localidad, una mujer realmente activa, productiva. Y por supuesto nuestra facultad, nuestra universidad, repito, intentando siempre generar alternativas de solución. La novedad, o una de las novedades que va a manejar este ADN, es que también vamos a voltear hacia las necesidades sociales, es decir, vamos a ser una organización con fines de lucro, pero también sin fines de ello. Vamos a incentivar en la población en general, si bien es cierto que la población primaria objetivo es la comunidad universitaria, llámese docentes, administrativos, estudiantes, el interés por solucionar problemas sociales de nuestra región, que desafortunadamente existen, y existen muchísimos. De otra manera, mediante el ADN, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales intenta cubrir una necesidad histórica de la propia institución, voltear hacia afuera y cubrir necesidades socioeconómicas. Yo les agradezco el día de hoy su presencia a este arranque, solamente este arranque, y así como los invitamos el día de hoy, esperamos que estén presentes en todas las etapas de este proyecto, repito, interinstitucional, y lo pensamos a largo alcance. Muchas gracias a todas y a todos, y gracias, bienvenidos a esta facultad. Y pues bueno, así es
cómo damos por terminado este evento de lanzamiento oficial del Centro de Aceleración de Desarrollo de Negocios y Proyectos Sociales ADN de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y le recordamos a los integrantes de la Red del Frente Juárez que en unos momentos dará inicio una charla informativa con el maestro Espino. Que tengan un excelente día y gracias por acompañarnos.